esta es la primera plenaria de la legislatura 2014-2018. Pero hoy nuestros alcaldes requieren, a bien lo que decía el señor presidente de la República, que los terrenos baldíos sean legalizados para que la vivienda rural llegue a las familias más pobres de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente. Por último, señor presidente, Opción Ciudadana no va a ser un convidado de piedra y... Doctor Juan Carlos Martínez, periodista, ¿cómo ve esta plenaria de la legislatura 2014-2018? Juan Carlos, la veo muy movida, con las posiciones casi que encontradas entre las diferentes bancadas. Yo creo que va a estar interesante este periodo legislativo 2014. 2015, porque ya comienzan a mostrarse los dientes, a definir posición de frente a diferentes temas del orden nacional. ¿Y esos temas políticos los leeremos en TNN Política? Oh, por supuesto, Carlos, claro que sí. Somos trabajadores. Muchas gracias por participar en periscopiopolitico.com. Gracias a usted, Carlos, por su vocación de hombre, de reportero piloso, de redactor político eficiente y estar siempre pendiente y con un olfato periodístico espectacular. Yo lo felicito y por eso lo admiro y por eso que es mi amigo, porque si no fuera, no tuviera esa gallardía periodística, obviamente no le pondría cuidado, pero yo lo admiro, Carlos, lo felicito. Volvemos a la plenaria del Senado 2014-2018. Unimos nuestra voz a la suya para crear las soluciones ya. No más carreta, no más dilación.